Y comenzamos a desarrollar la información. Nos vamos a Paraguay. Allí hay un escándalo porque las balas de un cuádruple asesinato eran de una dependencia militar. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reemplazó este miércoles al titular de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Militares después de que confirmara que varias de las balas usadas en el asesinato del día sábado de cuatro personas, entre ellas. La hija de un gobernador habían salido de esa dependencia. El general de división Aldo Osuna Recalde fue designado como nuevo director en lugar del vicealmirante Pedro Vallejos Denis, que además podría ser procesado. El director de investigación criminal de la policía, el comisario principal César Salgueiro, confirmó a al menos 14 vainas hervidas del calibre 556 que tenían la descripción de la base y otros cartuchos eh, que fueron totalizados en cuatro en número, también recogidos en la escena del crimen del sábado, tenían grabada las industrias militares del Paraguay. De esta manera, el escándalo eh, que se presenta en Paraguay agudiza la situación, porque las balas de este cuádruple asesinato pertenecían a una dependencia militar. Lo seguimos acompañando con mucho más.